bien se ha escrito la historia de parásitos arteros, de emboscadas sin banderas y de libertad en duelo. Pero es más dulce la historia con aquellos que cayeron en esa tarde macabra, cumpliendo su juramento. No los hemos olvidado y no los olvidaremos. Cinco vidas llora Chile, pero no en vano partieron. Sano y salvo su objetivo, han fracasado de nuevo. Sano y salvo está en el frente para guiar a su pueblo. Pero es más dulce la historia con aquellos que cayeron en esa tarde macabra, cumpliendo su juramento. No los hemos olvidado y no los olvidaremos. Cinco vidas llora Chile, pero no en vano partieron. Sano y salvo su objetivo, han fracasado de nuevo. Sano y salvo está en el frente para guiar a su pueblo. Las informaciones con carácter urgente, donde nos indican que el presidente de la República, general Augusto Pinochet Ugarte, fue víctima hace solo algunos minutos de una emboscada cuando regresaba de su residencia de descanso ubicada en el Melocotón, sector Cajón del Maipo. En el criminal atentado, su excelencia, el presidente y su nieto resultaron ilesos, mientras que cinco integrantes de la comitiva presidencial resultaron muertos. Su excelencia, el general don Augusto Pinochet Ugarte, junto a su nieto y comitiva, han sido blanco de un cobarde atentado en la cuesta de Chupayas, en el Cajón del Maipo. Las informaciones. Mi eterna gratitud a los cinco leales soldados que cayeron en defensa de mi vida. Gracias, señores, a estos héroes. Y al recordarlos, mi corazón se afirma.